Agosto, día 24, San Bartolomé, apóstol. San Bartolomé, a quien el Evangelio cuenta siempre el sexto en el número de los 12 apóstoles, fue galileo, de condición tan humilde como todos ellos, siendo de oficio pescador, pero eran muy puras sus costumbres. Fue hijo de Tolmai, como lo da a entender su propio nombre, porque Bar en hebreo significa lo mismo que hijo. Creyeron algunos que San Bartolomé fue aquel Natanael que San Felipe llevó a la presencia del Salvador, de quien el mismo Señor hizo aquel bello elogio cuando dijo: «Veis ahí un verdadero israelita, en quien no hay dolo ni artificio». Pero San Agustín impugna esta opinión, asegurando que Jesucristo no escogió a Natanael para apóstol suyo, precisamente porque era doctor de la ley y no quería valerse para el ministerio evangélico de letrados ni de sabios, sino de hombres idiotas y groseros, a fin de que resplandeciesen visiblemente su omnipotencia en una obra tan grande en la cual no había de tener parte alguna la humana sabiduría. Fue este santo apóstol uno de los que mostraron su generosidad y su fervor en seguir a Jesucristo. Luego que fue llamado al apostolado, todo le dejó y nunca pensó volver a tomar lo que una vez había dejado. Algunos otros apóstoles, después de su vocación, volvieron al ejercicio de pescar, pero San Bartolomé no se apartó de su divino maestro, siendo uno de los más ansiosos por acompañarle a todas partes, de los más embelesados con sus conversaciones, de los más atentos a sus discursos y de los más adictos a su divina persona. Hacía fiel compañía a Jesucristo y fue el más continuo testigo de sus milagros. Hallóse presente en Cafarnaum cuando el Salvador sanó al criado del centurión, en Naín cuando resucitó al hijo de la viuda, y fue testigo de la milagrosa curación de aquel hombre poseído del demonio que, dueño de su cuerpo, le tenía privado del uso de la lengua y de la vista. Asistió también con su maestro en las bodas de Caná, donde fue testigo del milagro que hizo convirtiendo el agua en vino, y también concurrió en el convite de Simón el fariseo, cuando se convirtió aquella famosa pecadora María Magdalena. En fin, pocos milagros hizo el Salvador en el espacio de su vida que no hubiese sido testigo San Bartolomé. Había mucho tiempo que el Señor, acompañado de sus apóstoles, iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo predicando sin cesar en las sinagogas, no perdiendo ocasión de anunciar a los judíos el reino de Dios y confirmando siempre su doctrina con la de Dios. La milagrosa curación de los enfermos, cuando determinó señalar su misión a los apóstoles, que hasta entonces se habían contentado solo con seguirle y para excitar en ellos el celo de la salvación de las almas, virtud tan necesaria en los obreros evangélicos, viendo un día la multitud de gente que le cercaba, se mostró muy condolido y de que precisen tantas almas por falta de predicadores y maestros. Andando como ovejas sin pastor, errantes y esparramadas por aquí y por allí, expuestas a mil peligros, consumidas de enfermedades y totalmente desamparadas. Penetrado su corazón de un compasivo dolor y todo enternecido, vuelto a sus apóstoles, les dijo: «La mies es grande y no hay quien la recoja, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a ella». Y entonces declaró a sus apóstoles como los tenía escogidos a ellos para que recogiesen esta cosecha, y después de comunicarles todos aquellos dones que más podían contribuir a su autorizar su misión, esto es, un poder absoluto sobre los demonios y sobre las enfermedades más incurables, para lanzar los primeros y sanar de las segundas sin auxilio de remedio o medicina natural, los envió de dos en dos para que se ayudasen uno a otro, poniendo siempre a San Pedro a la frente de todos como el principal y la cabeza de aquella escogida tropa. Fue nombrado San Bartolomé por compañero de San Felipe y se mostró uno de los más celosos de la salvación de las almas. En todas partes predicaban las máximas evangélicas, exhortaban a la penitencia, daban salud a los enfermos y lanzaban los demonios de los cuerpos. En fin, volvieron después gloriosos, habiendo lanzado los demonios y curado las enfermedades más incurables. Preso el Salvador del mundo por los judíos,
Fue general la consternación en todos los apóstoles, aunque ya estaban muy prevenidos por todo lo que habían oído al Hijo de Dios acerca de su pasión, y con todo eso se llenaron de tristeza, de espanto y de pavor. Sobrecogió tanto el dolor a San Bartolomé, viendo su divino maestro tan maltratado, que se estuvo encerrado todos los 3 días de la pasión en la casa donde se habían hospedado en Jerusalén, derramando continuas lágrimas. Enjuagáronsele con la resurrección del Salvador. Hasta la ascensión estuvo con los demás en la escuela de Jesucristo, y desde la ascensión hasta el día de Pentecostés retirado en el cenáculo. En aquel día, que fue el 50º después de la resurrección, en aquella solemnísima fiesta llamada Pentecostés, el Espíritu Santo, cuya inmensidad llena todo el universo sin dejar el cielo, vino a la tierra santificada ya con los trabajos del Salvador, haciéndole sensible su particular presencia por la admirable profusión de sus dones y por su comunicación más admirable de su persona, de quien se sintieron llenos todos los apóstoles y todos los discípulos. Con efecto, se hallaron todos abrazados en aquel divino fuego, iluminados con sobresalientes luces, y recibieron desde entonces el milagroso don de lenguas. En el repartimiento que hicieron entre sí de todas las regiones del universo, tocó a nuestro santo apóstol la misión de la Licaonia, de Albania, de las Indias Orientales y de la Armenia. Llevó a ellas el Evangelio en hebreo, que ya había escrito San Mateo, extendió las luces de la fe en todas las provincias por donde pasaba, y no fue el menor de sus milagros la multitud prodigiosa de conversiones que hacía. Dice San Crisóstomo que hasta los mismos gentiles se admiraban de aquella repentina mudanza de costumbres, y que en las regiones por donde transitaba San Bartolomé se miraba con asombro la pureza, la templanza y las demás grandes virtudes que resplandecían en los nuevos fieles. Habiendo dado todas las providencias que juzgó necesarias para la conversión de la fe en Licaonia, en la Albania y en las Indias Orientales, dejando en ellas operarios formados de su mano, pasó él mismo a la Armenia. En algún día había de ser el campo más fértil de su mies y el más glorioso teatro de su celo. Llegó a una de las ciudades principales, donde a la sazón estaba el rey con toda su corte, y luego que el apóstol entró en el templo donde el demonio daba oráculos por boca de un ídolo llamado Astarot, enmudeció este, silencio que llenó de pasmo a los armenios y de consternación a toda la ciudad. Acudieron a otro ídolo por nombre Berit para saber la causa de tan funesto suceso. Respondió el demonio por su boca que la causa era la presencia de cierto hombre llamado Bartolomé, apóstol del verdadero Dios, y que lo mismo le sucedería a él si aquel hombre llegaba a entrar en su templo. Añadió que no daría oráculos a Astarot mientras no echasen de allí a aquel hombre, porque 100 veces al día y otras tantas a la noche hacía oración a Dios, acompañado de una prodigiosa multitud de espíritus bienaventurados que le escoltaban y le defendían. Quedó admirado el pueblo de este testimonio, que obligado de Dios y a su pesar dio el demonio de la virtud milagrosa de nuestro santo, y entró en una impaciente curiosidad de conocer al apóstol, pero conociendo los sacerdotes que iría por tierra su estimación si el santo llegaba a serle conocido, pusieron en movimiento todos sus artificios para perderle. Buscáronle por espacio de 3 días, pero en vano, porque Dios le hacía invisible, hasta que, habiendo lanzado al demonio de muchos cuerpos y dado salud a muchos enfermos desahuciados, sus mismos milagros le descubrieron. Esparcida la fama por todas partes, no le conocían ya por otro nombre que por el apóstol del verdadero Dios y el obrador de milagros. Llegó presto a noticia de la corte el ruido de sus maravillas. Y teniendo el rey una hija poseída de un furioso demonio que la atormentaba cruelmente, deseaba con ansiosa impaciencia ver al santo apóstol. Apenas se puso en su presencia San Bartolomé cuando la princesa quedó libre de aquel infernal huésped, y queriendo el rey mostrar su agradecimiento con magníficos presentes, el apóstol le dio a entender que no había venido a buscar oro ni piedras preciosas, sino la salvación de su alma y la conversión de sus vasallos.
Vengo, añadió el santo, a daros a conocer el verdadero Dios, único criador de todo este vasto universo, y que sólo Él es digno de nuestro amor, de nuestra adoración y de nuestros religiosos cultos. Vuestros ídolos son órganos de los demonios. Adoráis lo más execrable que hay en toda la naturaleza. Esos que llamáis dioses son los mismos demonios, y para convenceros, Señor, de que es verdad todo lo que digo, quiero que el más acreditado de vuestros dioses confirme, mal que le pase, mal que le pese, todo lo que yo os predico. Aceptóse luego la condición y el rey, acompañado del santo y de toda su corte, se encaminó al templo, pero apenas puso el pie en él San Bartolomé, cuando el demonio comenzó a gritar que él no era Dios, que ni había ni podía haber más que un solo Dios y que ese era Jesucristo, a quien el apóstol predicaba. Hecha esta confesión, mandó el santo al demonio en nombre de Jesucristo que al instante y sin réplica hiciese pedazos todos los ídolos de la ciudad. Obedeció y en el mismo punto todos ellos fueron reducidos a polvo. A vista de tan estupenda maravilla, quedaron tan movidos los corazones como convencidos los entendimientos. Convirtióse toda la ciudad y después de algunas instrucciones recibió el bautismo el rey y toda la corte. Siguieron el mismo ejemplo 12 ciudades principales, rindiendo la cerviz al yugo de Jesucristo y habiendo cultivado San Bartolomé aquella viña por algún tiempo, la proveyó de dignos ministros del altar, obispos y predicadores. No podían menos de pensar en la venganza todas las potestades del infierno viéndose tan maltratadas. Los sacerdotes de los ídolos eran el oprobio de la nación, y conociendo que no era posible pervertir al rey Polemón, en cuyo corazón había echado la religión profundísimas raíces, recurrieron a Astiages, hermano del mismo príncipe que reinaba en una parte de la Armenia. Era Astiages idólatra supersticioso y resolvió vengar la afrenta que hacía a sus dioses aquel desconocido extranjero. Convidóle artificiosamente a que pasase a sus estados, y San Bartolomé, que ninguna cosa deseaba tanto en este mundo como derramar la sangre por Jesucristo, corrió apresuradamente a la corona del martirio. Así fue, pues no bien había puesto los pies en la corte de Astiages cuando el tirano le hizo desollar vivo. No parecía posible tormento más cruel, pero el santo le sufrió con tan invicta paciencia que hasta los mismos gentiles quedaron asombrados, y como en medio del cruelísimo tormento no cesase de predicar la divinidad de Jesucristo y las grandes verdades de la fe, mandó el tirano que le cortasen la cabeza. Créese que sucedió esto el día 25 de agosto y que el día antecedente había sido desollado por amor de Jesucristo, siendo acaso este el motivo porque algunas iglesias celebran su fiesta el día 25, que fue el de su muerte, y otras el 24, que fue el de su suplicio. Presto vengó el cielo la muerte de nuestro santo con un visible castigo. Así, Astiages, como todos los sacerdotes cómplices de su delito, fueron inmediatamente poseídos del demonio, que, después de haberlos atormentado por un modo horrible por espacio de 30 días, al cabo de ellos, a todos los ahogó. Los cristianos se apoderaron del cuerpo de San Bartolomé y le enterraron en una caja de plomo, haciéndose luego glorioso su sepulcro por la multitud de milagros. Pasados muchos años, se hicieron dueños los gentiles del lugar donde estaban las santas reliquias y las arrojaron al mar, el cual llevó la caja de plomo hasta la isla de Lipari, no lejos de Sicilia, pero habiéndose apoderado los sarracenos de esta isla hacia la mitad del noveno siglo, fue trasladado este precioso tesoro a Benevento, de donde el año de 983, siendo emperador Otón II, fue transportado a Roma, donde es reverenciado con singular devoción de los fieles. Martirologio romano. San Bartolomé, apóstol, quien predicó el Evangelio en las Indias, habiendo pasado de allí a la Armenia Mayor y convirtiendo muchas gentes a la fe, fue desollado vivo por los bárbaros, consumando su martirio con la decapitación mandada por el rey Astiages. Su santo cuerpo fue primero llevado a la isla de Lipari, luego a Benevento, por último fue trasladado a Roma, en la isla del Tíber, donde es piadosamente venerado por los fieles. En Cartago,
300 bienaventurados mártires en tiempo de Valeriano y de Galiano. Entre otros suplicios, mandó el presidente encender una caldera, traer carbón e incienso, y dijo a los santos que escogiesen o quemar incienso a Júpiter o ser echados en el horno del cal viva. Pero estos, animados y abrazados de fe, confesando a Jesucristo por Hijo de Dios, se lanzaron presurosos en el fuego y quedaron reducidos a ceniza por los vapores de la cal, lo que fue causa de ser llamada aquella brillante tropa de bienaventurados de la mesa masa blanca. En Nepeto, Santolomeo, obispo, discípulo del apóstol San Pedro, quien, enviado por el apóstol a predicar el evangelio en Toscana, murió en ella glorioso mártir de Jesucristo. En dicho lugar, San Román, obispo de la misma ciudad, quien siendo discípulo de Santolomeo, fue también su compañero en el martirio. En Ostia, Santa Aura, virgen y mártir, arrojada al mar con una piedra al cuello. San Nono, enterró su cuerpo santo, traído a la costa por las olas. En Isauria, San Tasión, mártir, degollado por orden del presidente Urbano en la persecución de Diocleciano. En dicho día, San Eutico, discípulo de San Juan Evangelista, el cual después de haber padecido en diferentes países cárceles, azotes, fuego por la predicación del Evangelio, murió por último en paz. También el mismo día, San Jorge Limniota, monje, como éste hubiese reprendido al irreligioso emperador León porque hacía pedazos las santas imágenes y quemaba las reliquias de los santos, mandó el impío que le cortasen las manos y le quemasen la cabeza, con lo que el santo logró la corona del martirio. En Ruán, San Vano, obispo y confesor. En Nevers, San Parriso, abad. En Clermont, en Auvernia, Santa Suporina. En las inmediaciones de Nuis, cerca de Colonia, San Sandrás, abad. En San Huberto de los Ardenes, el bienaventurado Thierry, abad de Lobes. En Maqueronte, en Palestina, el encarcelamiento de San Juan Bautista. En Zaragoza de Aragón, el martirio de Santa Engracia, virgen. En Nicomedia, el tránsito de San Arsacio, solitario. En Etiopía, San Vetuquis, confesor. En Cantabria, San Berengino, obispo. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Todopoderoso y sempiterno Dios, que nos hiciste tan venerable este día por la santa y solemne alegría que nos causa la fiesta de tu bienaventurado apóstol Bartolomé, concede a tu iglesia la gracia de que ame lo que creyó y de que predique lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 12, de la primera del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, vosotros sois cuerpo de Cristo, y miembros unidos a sus miembros, y Dios, a la verdad, constituyó a algunos en la iglesia, en primer lugar apóstoles, en segundo profetas, en tercero doctores, después las virtudes, después las gracias de curaciones, los socorros, el gobierno, todo género de lenguas y la interpretación de las palabras. ¿Por ventura son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Acaso todos doctores? ¿Acaso todas virtudes? ¿Acaso tienen todos el don de curaciones? ¿Acaso hablan todos las lenguas? ¿Acaso todos son intérpretes? Aspirad, pues, a los más sublimes carismas. Nota. En el capítulo de donde se sacó esta epístola, muestra el apóstol San Pablo que, aunque el Espíritu Santo es uno, sus dones son diferentes repartidos entre los hombres, para que cada uno cumpla con las funciones que le corresponden como lo hacen los miembros del cuerpo humano. Por eso arregló Jesucristo en su iglesia la diferencia de ministros y de estados. Reflexiones. Para hacernos miembros de Jesucristo basta la fe, pero es necesaria la caridad para ser miembros vivos, de manera que sintamos lo que padecen los demás miembros. Quiso el Señor que todos los fieles formasen un solo cuerpo, cuya cabeza era Él, pero quiso también que la caridad fuese como el alma que diese vida a este cuerpo, y que por ella se conociese todos los que eran miembros animados de Él.
Pues ahora, así como cada miembro del cuerpo tiene parte en los trabajos y en las necesidades de otros miembros, de manera que los ojos, los pies, las manos, todos acuden a socorrer y aliviar al miembro que padece, del mismo modo nos debemos todos interesar por las necesidades de nuestros hermanos, padeciendo con ellos y aplicando todos los medios posibles para aliviar sus necesidades, siendo esta la señal que caracteriza a todos los fieles. ¿Reconocemos el día de hoy a muchos por ella? Juzguémoslo por lo que nos interesamos en las miserias ajenas, por lo que socorremos a los pobres y a los desgraciados, por el ansia que tenemos de aliviar a nuestros hermanos y por las limosnas que hacemos a los menesterosos. Buen Dios, ¿y qué crecido es el número de los hermanos de solo nombre, de los fieles de sola apariencia? ¿Cuántos y cuántas son los miembros muertos, secos y paralíticos? Siendo todos un cuerpo místico de Jesucristo, todos debemos vivir con su espíritu, conformándonos con su espíritu, y en cuanto nos sea posible, copiar en nuestro cuerpo los trabajos de su cuerpo natural. Pero esta importante, esta irrefragable verdad, ¿es el día de hoy acomodada al gusto de todo el mundo? Estableció Dios en su iglesia primero apóstoles, después profetas, y en tercer lugar doctores. Todos admiramos estos dones, alabamos al Señor porque los repartió a su iglesia, pero ni los envidiamos para nosotros ni aún pensamos que los debemos solicitar para ser santos. El más precioso don para cada uno en particular es saber usar de los talentos que recibió, sin envidiar los que no tiene. ¿Recibióse solo uno? Pues es preciso negociar con él, so pena de ser castigado como siervo inútil y perezoso. Judas fue apóstol y se perdió en su apostolado, profetiza Sanbalat. Y también profetiza Saúl, pero ¿cuántos profetas se perdieron cuya desgracia estamos llorando? Casi todos los heresiarcas fueron doctores. Es casi infinito el número de los hombres sabios que tuvieron un funesto fin. Cada uno será santo en su estado como cumpla las obligaciones de él. Túrbase la jerarquía de la iglesia porque algunas veces todos quisieran ser doctores o profetas. No se quiere envejecer en una clase inferior, ni para salir de ella se espera la vocación de Dios, a quien solo toca colocarnos en los empleos que quiere, y cuando da el empleo, da el mérito y los talentos para desempeñarle. Los dones sobresalientes que pueden ser más útiles para los demás suelen ser muchas veces los que menos provechosos son para nosotros. Oh mi Dios, haced que yo aprecie más los que me hacen agradable a vuestros ojos, que los que me granjean la estimación de los hombres. El Evangelio es el capítulo 6 de San Lucas. En aquel tiempo salió Jesús a un monte a orar y pasaba la noche en oración de Dios, y habiendo amanecido llamó a sus discípulos y eligió de ellos 12, a los que también llamó apóstoles: a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, y a Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelotes, y Judas de Santiago y de Judas Iscariote, que fue el traidor. Y bajando con ellos se detuvo en una llanura, y en una turba de sus discípulos, una multitud copiosa de pueblo de toda Judea y Jerusalén y de la marina de Tiro y de Sidón, la cual gente había venido a oírle para ser sanos de sus enfermedades, y los que estaban atormentados por los espíritus inmundos eran curados, y todo el pueblo procuraba tocarle, porque salía de él virtud y sanaba a todos. Meditación de la vocación al estado. Punto primero. Considera que no hubo ni pudo haber vocación más clara ni más ciertamente de Dios que la de los sagrados apóstoles, pues el mismo Jesucristo los llamó y los escogió. Con todo eso, entre unos hombres tan legítimamente llamados se condena Judas. No basta que la vocación sea legítima, es menester trabajar, es necesario cooperar a la vocación, cumpliendo cada uno con las obligaciones de su estado. Dispuso Dios la diversidad de los estados y de las condiciones, a cada uno en particular le destinó una condición determinada. Está la salvación conexa con la vocación.
¿Abrazas un estado de vida al cual no eres legítimamente llamado? Pues te descaminas y te pierdes. En esta sabia economía de la diversidad de los estados, distribuye Dios sus gracias con respecto a aquella condición a que nos llama. Se falta a la vocación, se abraza otro estado distinto de aquel que nos tenía destinados la divina providencia, pues se trastorna, por decirlo así, toda la economía de nuestra predestinación. Había medido Dios sus gracias, sus auxilios, el genio y las inclinaciones naturales del sujeto, proporcionándolas a aquella condición a que le tenía determinado. Seríale entonces fácil la virtud, los peligros raros y no tan perniciosos, estaría el cielo sereno y la mar en calma, pero tú tomaste otro rumbo. Quedóse en el mundo aquel joven a quien Dios llamaba al estado religioso. El otro, a quien desviaba Dios del altar, se ingirió en el sagrado ministerio. Este es el funesto principio, este el verdadero origen de este diluvio de males que inundan toda la tierra. Esta es la causa de tantos escándalos, esta es la verdadera razón de la pérdida de tantas almas. ¿Se consulta mucho al Señor sobre la elección de este estado? Ah, que no. Los padres y los parientes fabrican la vocación. El interés de una familia, una vergonzosa pasión, esos son por lo común los oráculos y los árbitros de los estados que se eligen. Si un joven es el segundo o el tercero de su casa, se le destina a la iglesia. Mas, oh, que no tiene vocación, no importa, sus padres la tienen por él. Si una doncella es única, si tiene muchos bienes y bellas prendas, luego se la aplica al siglo. Mas, oh, que su inclinación es a los claustros y al retiro, que solo quiere pensar en su salvación, que conoce que, si queda en el mundo, se pierde y se condena. Impertinencia. No es eso a lo que se atiende ni a lo que se consulta. Las conveniencias, el interés de la familia, los enlaces, la fortuna, la pasión, estos son los resortes que dan movimiento a toda la máquina. Ah, Señor, y después de esto, ¿nos admiraremos de que las desgracias parezcan hereditarias en algunas familias? ¿Nos admiraremos de que esté el mundo atestado de infelices y de descontentos? Punto segundo. Considera que no basta abrazar el estado donde nos quiere Dios. Es menester cumplir con fidelidad las obligaciones de este mismo estado. Antes de elegirle, es necesario hacer mucha oración, suplicar incesantemente al Señor, nos dé a conocer el estado en que quiere y le sirvamos. Pero una vez abrazado alguno, ya no es tiempo de deliberar ni de dudar si se hubiera hecho mejor en seguir otro. Esas resoluciones fuera de tiempo son verdaderas tentaciones. Entonces, solo conviene aplicarse, a dedicarse, a desempeñar con puntualidad las obligaciones del estado que se abrazó. El demonio, combate hábil y astuto tentador, se sirve de estas molestas inquietudes para burlarse de nosotros. Es grande ilusión vivir en continua perplejidad sobre el estado y descuidar en sus obligaciones. Dales todo el lleno que les corresponde y vivirás tranquilo sobre la elección de la vida. Porque, aunque tu vocación haya sido tan señalada como la de Saúl y tan santa como la de Judas, ¿de qué te servirá haber abrazado el mejor partido si te desempeñas mal? No hay mayor prueba de que estamos en aquel estado en que nos quiere Dios que nuestro cuidado y nuestro estudio en agradarle. En ofenderle no es prueba de que no fuese buena nuestra vocación, sino de que es mala nuestra voluntad. Quedóse uno en el mundo, pues viva en él cristianamente. Esté sobre las armas contra el enemigo que reina en él. Viva muy sobre aviso contra los lazos y contra las redes que por todo él están tendidas. Arregle sus costumbres a las máximas del Evangelio y estará seguro de su salvación. Abrazó el estado eclesiástico, pues edifica al prójimo con un porte ejemplar, a prueba de toda calumnia. Haga con espíritu de religión todas las funciones de las más sagradas ministerios, y asegurará su salvación edificando a la iglesia. Háyase en el estado religioso, observe las santas leyes de su sagrado instituto, anime en todas las acciones la modestia, la circunspección, la observancia y el espíritu de recogimiento y de retiro. Sea su devoción un testimonio para el público de la santidad de su vida. Entonces vivirá como verdadero religioso y morirá santo. Mas, oh, que me es insoportable el yugo que me he echado a cuestas. No te evocará la pesadez del yugo, sino tu cobardía y tu flaqueza. Ten por cierto que tanto te pesaría
Otro cualquiera, pero supongamos que te hubieses equivocado en la elección de estado, recibe como penitencia sus mortificaciones y sus trabajos, y hallarás en ellos un manantial de gracias, convirtiéndose en medios para asegurar tu salvación. Mi Dios, qué sutil, qué astuto es el demonio, y qué necio soy yo. ¿Cuántos medios he tenido hasta ahora para ser santo, y cómo los he malogrado por mis vanos arrepentimientos, por mis disgustos sin provecho y por mis dudas inútiles? No, dulce Salvador mío, no quiero ya pensar en otra cosa sino en santificarme en el estado en que me hallo y en vivir según vuestras máximas. Concédeme esta gracia sin la cual nada adelantaré. Jaculatorias. Esperemos en mi Dios y en mi Señor que, con el auxilio de su gracia, será eficaz el propósito que hago de cumplir perfectamente con las obligaciones de mi estado. Juré, Señor, y tengo resuelto guardar inviolablemente en adelante todos vuestros santos mandamientos. Propósitos. 1. Si no has hecho todavía elección de tu estado, aplica todos los medios que puedas para conocer aquel a que te llama Dios. Nunca se te ofrecerá elección que pida más oración, más reflexión, más consejo, ni mayor miramiento, porque tampoco hay punto más importante, consecuencia. No consultes en él a la carne y sangre. Los padres, por lo regular, solo atienden a su inclinación, a sus intereses y aun a sus pasiones en el destino de sus hijos, sin dárseles nada por su salvación ni por su eterna suerte, con la cual tiene tan estrecha conexión el estado que han de abrazar. Busca un director santo, sabio y prudente. Descúbrele todos tus más secretos movimientos, tu natural, tus inclinaciones, tu pasión dominante, tus talentos, todas tus buenas y malas cualidades. Haz todos los días muchas oraciones pidiendo a Dios que te dé a conocer su santísima voluntad. Frecuenta los sacramentos, sobre todo empeña a la Santísima Virgen en este importante negocio. Y consúltale contigo mismo, considerándote en la hora de la muerte, porque de todo el tiempo de la vida, este es aquel en que se hace más sano juicio de las cosas. 2. Si ya estás en estado por toda la vida, no gastes el tiempo en deliberar sobre la elección. Esas reflexiones ya son inútiles y aún perniciosas. Ocúpate únicamente en desempeñar con fervor y con puntualidad las obligaciones de este estado, persuadido a que ya te quiere Dios en él. Aunque fuese torcida la elección y los motivos que tuviste presentes para hacerla, creer lo contrario es tentación. El que se descaminó no se detiene en discurrir sobre el camino que debiera haber tomado. El que se hirió solo se aplica a curar su herida. Y uno y otro no piensan más que en guardarse de volverse a herir y de volverse a descaminar. Sigue este consejo. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!